A pesar de su presentación de este viernes 21 de diciembre en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el camión en el que transportaba todo el equipo de trabajo del grupo Bronco fue asaltado. No obstante, la presentación sigue en pie. En un comunicado de prensa publicado en redes sociales, Bronco informó: por este medio les comunicamos que esta madrugada fuimos víctimas de la delincuencia. El camión de carga que se dirigía a Celaya para la presentación de este viernes 21 de diciembre y en donde se transportaba nuestro equipo, incluyendo instrumentos, fue asaltado, llevándose todo. Por fortuna los choferes se encuentran bien. Luego de darse a conocer esta lamentable noticia, el apoyo de los fans no se hizo esperar, recibiendo comentarios alentadores como: ojalá que recuperen sus cosas, ídolos. Punto. Con dichas presentaciones, primero en Celaya, Guanajuato y posteriormente en Acapulco, Guerrero, la gira 2018 de Bronco culminará.